gracias a Dios, Sheriff, que esta vez no puedo matarte. Solo me llevaré esos 500 mil dólares que has escoltado hasta aquí. Usted solo tiene que convencerme de que este hombre es culpable. La muerte de mi hermano no le convence, señoría. Nadie la ha interrogado, Uber. Queremos la verdad. La verdad solo es una. 500 mil dólares en oro hacen mella en cualquiera. Y nuestro sheriff pensó en echarle mano a ese dinero. Los ahorros de toda una ciudad. Una suma considerable que, según él, ha sido robada por una banda de forajidos. En realidad, si ha habido una banda, ha servido solamente para ayudar a Dakota a matar a los 5 hombres de la escolta. Hombres que no podían sospechar que él iba a hacerlos asesinar a traición. Después vino aquí a contarnos que los bandidos habían asaltado la diligencia. Imagínense, bandidos que matan a los hombres de la escolta y dejan con vida al sheriff, un hombre como Dakota. Vuelvo a decirle que 500 mil dólares pueden corromper incluso la conciencia de un sheriff. Señor Donovan, el sheriff ha escoltado muchas veces grandes sumas de dinero, de usted también, si no me equivoco, y siempre ha llegado a su destino. Claro, tenía que ganarse nuestra confianza para después hacer lo que ha hecho. Le repito que no ha podido inventar toda esa historia. Si dice que fueron asaltados, es verdad. ¡Está mintiendo! Las acusaciones contra el sheriff son fruto de su imaginación. Hasta ahora, señor Donovan, no ha podido aportar ni una sola prueba contra él. ¿Pruebas? Si le dijera que siempre he pensado que el sheriff... A la sala no le interesa lo que piense usted, señor Donovan. Concluyamos, vamos, concluyamos. Concluyo, señoría. Me parece que el examen de los hechos habrá permitido a la sala encuadrar en su justa luz la verdadera figura de este hombre, el sheriff Dakota. Este hombre a quien creíamos un honrado y valiente representante de la ley y que al final ha demostrado que es el peor de los bandidos. Este hombre ha traicionado nuestra confianza porque ha sido precisamente él, solo con la ayuda de una banda de asesinos, hecho en sí poco importante, quien ha robado nuestros dólares. Vuestros ahorros y los míos, no dudando en asesinar a sangre fría a los hombres de escolta. Un ser de esta clase no merece ninguna piedad. Un hecho así no puede quedar impune. Señor Donovan, usted que piensa que lo sabe todo, ¿me puede explicar por qué motivo el sheriff, supuesto culpable de un robo y de 5 homicidios, habría regresado a Tombstone? Porque sabía que íbamos a buscarle por todos los estados. ¿Qué mejor escondite que su propio pueblo para un hombre intachable? Esperaba engañarnos a todos después de presentarse como víctima. ¡Que lo maten! ¡Hay que matarlo! ¡Silencio! ¡Silencio! Al sheriff puede muy bien caerle la pena de muerte. No hay una sola prueba a su favor. Y la acusación de Donovan es despiadada. Nunca pensé que llegase a tanto. Pues los ha convencido a todos. Solo nos queda una cosa que hacer. Avisar a Clint inmediatamente. ¿Y cómo? Ve a Paso Bravo y hablas con la madre. Ella sabrá seguramente dónde se encuentra. Debes traerle aquí a toda prisa. ¡Silencio! ¡O hago que se vayan fuera! ¿Y usted, sheriff, tiene algo que decir en su defensa?
Todos de pie. En nombre del pueblo del estado de Arizona, este tribunal declara a John Russell, alias Dakota, sheriff de Tombstone, culpable de la muerte de 5 hombres, impulsado por el móvil del robo, robo con violencia. Llevado a cabo con la complicidad de personas desconocidas para este tribunal, y por tanto, le condena a muerte. Pero el tribunal decide conmutar la condena a muerte por 15 años de trabajos forzados. Como ves, he cumplido mi promesa. He hecho lo que querías. Al sheriff se le ha respetado la vida. Solo tengo una palabra. Pero ha corrido el peligro de ser condenado a muerte por tu absurda acusación. Confiaba en la honestidad del juez Jeffrey. Nunca le hubiera condenado a muerte sin pruebas concretas. Le han dado 15 años de trabajos. La deuda era de la vida. Una deuda tuya que yo he pagado. Ahora no les debes nada, así que te toca cumplir tu promesa. Dar una fiesta en honor del nuevo gobernador y anunciaré nuestro matrimonio como acordamos. ¿Qué hay? Señor Donovan, una visita muy importante. Un momento. Por favor, Jean, ve a tu habitación. Seguiremos hablando a la hora de cenar. Perdóname, tengo otros asuntos que atender. Has hecho un buen trabajo, Álvarez. Eres un ejecutor perfecto. Como verás, los trabajos que yo organizo siempre salen bien, lo que nos permite ganar un montón de dólares. El asalto a la diligencia nos ha producido 500.000. Nos hemos adueñado de los ahorros de todos estos patanes, además de nuestro dinero. Sabes que estábamos asegurados, ¿eh? Y que el seguro nos lo duplicará. Y nos hemos liberado de Dakota durante 15 años. Para mí ha sido un gran sacrificio no haber podido llenarlo de plomo. Es una orden que he cumplido de mala gana, señor Donovan. Sin embargo, es una orden que me he visto obligado a darte. Hace tiempo Dakota le salvó la vida a Jean. Ahora están en paz. Comprendo. He sabido que has tenido pérdidas. Sí. Pero ya he repoblado el rebaño. El oeste está lleno de desesperados que van buscando dinero. Y Álvarez trata bien a sus hombres. Yo estoy dispuesto siempre a atender sus llamadas. Pero llámeme pronto, porque estos dólares son para las viudas y las madres de mis caídos. Por eso los prefiero solteros e hijos de... ¡Hasta la vista! Thank you.
Sheriff asqueroso. ¿Te acuerdas de mí? Hace 5 años que estoy aquí escupiendo sangre por tu culpa. ¿Te acuerdas, cerdo? Jackson. Sí, el mismo. Nunca me habría imaginado que iba a encontrarte aquí. Hoy es fiesta para mí. ¡Marrano! ¡Tenemos un sheriff con nosotros! Ha caído en el sitio justo. No tengas miedo de ello, Sheriff. Te basta conmigo. Hace años que espero darte una lección. ¿Te echamos una mano, Jackson? Es un asunto que quiero arreglar yo solo. Está bien. Entonces vamos a ver quién de los dos es el mejor. Le haré escupir el hígado a este guarro. ¡Se acabó el espectáculo! ¡Volved al trabajo! ¡Deprisa al trabajo!
Quiero salir. ¡Quiero salir! ¡Tenéis que hacerme salir! ¡Quiero salir! ¡Estoy harto de pudrirme aquí dentro! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir o me mato! ¿Lo habéis oído? ¡Me mato! ¿Qué hay? El teléfono. El gobernador no es partidario de conceder indultos, pero esta vez ha tenido que hacer una excepción. Este estado necesita mucha limpieza. Pero hay que tener cuidado de no cometer errores. Sobre todo cuando está en juego el prestigio de los guardianes de la ley. Déjalo. No hace falta. Clint. Hola, hermano. Estás libre, Dakota. El nuevo gobernador, atendiendo la súplica presentada por su hermano, ha dispuesto la revisión del proceso. Por consiguiente, dado que no existen pruebas concretas contra usted, como queda dicho en la sentencia, el juez Diffrid ha ordenado su inmediata excarcelación. Sheriff, es usted un hombre de la ley. Y como tal, sabe que a veces el juicio de los hombres es falible. Ahora está libre. Y nosotros, la ley, esperamos que continúe usted su obra con el mismo celo de antes. Has estado muy bien, Barton. De veras parecías el secretario del gobernador. Me has pagado para eso, ¿no? Ha picado hasta el director de la cárcel. Adiós y gracias. Adiós. Trago. ¿De qué? Whisky. Bueno. Mm.
¿Dónde podemos encontrar a Álvarez? Yo soy tabernero, no espía. ¿No son muy locuaces aquí en Santa Cruz? ¿Pero vosotros quiénes sois? ¿De dónde venís? Óyeme, no estamos aquí para dar informaciones. Quizá no seas un espía, pero no puedes negar que eres un tipo muy curioso. Se te nota en la cara. Te gustaría mucho saber quiénes somos y de dónde venimos. ¿De acuerdo? Hagamos un trato. Yo te digo quiénes somos y tú dónde se encuentra Álvarez. Bien, se puede hacer. Bueno, ¿ves cómo no es tan difícil ponerse de acuerdo? Anda, habla. ¿A qué esperas? Quiero saber dónde está Álvarez. Suéltalo. En el pueblo existen varios Álvarez. Está, por ejemplo, el barbero. Basta ya. Además... Vámonos, Clint. Tiene más miedo de Álvarez que de nosotros. Y tú, gordo, si ves al tal Álvarez, dile que Dakota le está buscando. Este es el edificio donde se encuentra el banco. Tú y tus hombres entraréis en el pueblo... Claro. ¡Álvarez! ¡Álvarez! Bastardo. ¿Quién te ha mandado venir aquí? Dakota. ¿Qué pasa con Dakota? Habla, maldito. ¡Habla! Dakota está libre. Él y su hermano Kling han matado a 5 de los nuestros. ¿Dónde?
En Santa Cruz. Maldición, Donovan. Tenemos otra vez a ese sheriff tras nuestros pasos. ¿Cómo habrá podido escapar de la penitenciaría? Si me hubiera hecho caso a mí, a estas horas solo habrían quedado sus huesos roídos por los coyotes. Pero no, usted se dejó enternecer por una mujer. No eres quien para juzgar mis acciones, Álvarez. Tú solamente tienes que seguir mis órdenes. Recuérdalo, sin mí serías un desgraciado cualquiera. Piensa más bien en hacerte respetar por tus hombres. No han debido dejarse ver por aquí después del golpe de Tucson. ¡Idiota! No es solo Dakota quien te busca. Entonces, Clem, está bien. Él lo ha querido. Ocúpate de la pareja. De acuerdo. ¿Has oído? El señor Donovan dice que son nuestros los dos. Pronto podrás vengar a tus amigos. Vamos. Clint, ¿a quién estás dando caza esta vez? ¿Y tú qué haces por estos sitios? ¿Cómo es que tu amo te deja libre? Por favor, Clint, no empieces otra vez. Sabes que no tuve más remedio. Bueno, bueno. Ahora ven conmigo. Mira, hermano, he capturado a la fulana de Donovan. Jan. Hola, sheriff. Sabía que estabas aquí. No es posible que la noticia de tu fuga haya llegado ya a Tombstone. A Tombstone no, pero a Donovan sí. Después de lo que habéis hecho en Santa Cruz. ¿Donovan? ¿Qué tiene que ver con los hombres de Álvarez? ¿Entonces esos dos? Exacto. Ahora lo entiendo todo. ¿Tú lo sabías, Jan? Sí. También lo de la diligencia. ¿También sabías lo del asalto a la diligencia? ¿Sabías quizá que Dakota...? Sí. Y fui yo la que le salvé la vida a Dakota. Él me prometió que no iba a haber ningún tiroteo porque te rendirías enseguida. ¿Quién te lo prometió? Donovan. Ha sido él quien lo organizó todo. Le debes esos 15 años de trabajos forzados. Ahora, Clint.
Es un hombre de Donovan. Escondámonos, creo que llega alguien. Sí. Maldición. Deben habernos oído llegar. Párate aquí, Klim. Quiero ver hacia dónde van. Está bien. Las brasas aún están calientes. No pueden haber ido muy lejos. Seguramente se habrán dirigido al llano. Hay que alcanzarlos. ¡Vamos! Se la hemos jugado. Habrán quedado pocos en el refugio. Es cierto. Vamos allá. Para otra vez, procura relevarme antes. Pero es que... Está bien, no hablemos más. Total, contigo es inútil. Es tiempo perdido. Me voy a dormir. Dentro, debajo de la manta, hay media botella de tequila. Cógela. Ah, reventaba de ganas de beber. Hasta mañana. Adiós. Thank you.
imbécil. Debería matarte como un perro. Es el colmo. Dejarse robar un saco con $120,000 del propio refugio. No podía imaginar que... ¡No quiero oír excusas! Te he engañado. Son todos amigos, no van a hacerte daño. Tira el cinturón. Acompáñanos al refugio. Seguid así. Ahora te arreglaré yo. Antes o después nos dirás dónde has escondido el saco. Por ahora basta ya, muchachos. Thank you.
¡Fuera! ¡Largo! ¡Ho! ¡Ho! ¡Fuera! Eres un idiota. Un hombre que se deja escapar su mejor presa no merece ninguna confianza. Yo te mandé que lo mataras. En cambio, además de haberse llevado el saco de Tucson, se ríe de nosotros. De mí, de ti, de todos. Sí, es verdad, señor Donovan. Pero a su hermano Klim nos lo hemos cargado. Oh, puedes vanagloriarte. Ha sido muy hábil, Álvarez. Un muchacho. ¿Pero estás seguro de haberle matado? ¿Quién crees que liberó a Dakota? Tenía un buen agujero en el corazón. El corazón, ¿eh? Debes traerme a Dakota. Sabré obligarle a decir dónde ha escondido ese maldito saco. Y no tendré piedad. No le dejaré escapar como has hecho tú. Si me hubiera dejado matarle la primera vez, no nos veríamos en líos ahora. Álvarez, la cosa está que arde. El que demos será el último golpe. Después cada uno por su lado. No hay mucho tiempo. Es preciso adelantarlo. Con Dakota cada minuto de nuestra vida está amenazado. Reúne aquí los hombres que puedas y tenlos dispuestos. Adiós. Thank you.
fuego, acercaos al fuego. Esto está caliente. Bueno, muchachos, el golpe lo daremos mañana al amanecer. En cuanto Donovan nos dé la señal, entraremos en Santa Cruz. Todo el que intente detenernos será eliminado. Ah, sí. Escuchadme con atención. Mañana habrá que estar con los ojos bien abiertos. Ahora todos los sheriffs de la región andan detrás de nosotros y están alerta. Después de que vaciemos la caja fuerte del banco, podrían organizar una persecución. Pero ya he pensado cómo burlarlos. Dado el golpe, esta vez nos dispersaremos. Nos encontraremos en frontera dentro de 15 días. Y que ninguno se deje ver por ahí. ¿Entendido? ¿Y qué hay del reparto? Cuando todo se haya calmado. En cuanto a Dakota, arreglaremos el asunto después. ¿Queréis saber algo más? ¿Y de qué vamos a vivir? Arréglatelas. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Bien. Entonces en marcha. ¡Vamos! Buenos días, señor Donovan. Buenos días. Justamente a la hora de abrir. Sí, como le había dicho. ¿Operación importante? En efecto. Por favor, siéntense. Es un gran honor recibirlos en nuestro banco. Uno de los más ricos y seguros. ¿En qué puedo serle útil, señor Donovan? Solo deseo que abra la caja fuerte. Supongo que será una broma, señor Donovan. Abre esa maldita caja. Deprisa.
todo? Sí. Acércate. Eres un buen director de banco. Y te doy mi enhorabuena. Ahora, coge un cadáver y sácalo fuera. Un momento. El sombrero. ¡Sal de ahí, Donovan! ¡Tu compadre Álvarez ha muerto! ¡Sheriff! ¡Óigame atento! Debe dejarme salir de la ciudad. Al primer movimiento, mato a la chica. Conteste, ya sabe que no bromeo. ¡Sheriff! ¡Que tienen las armas! Puede salir, Donovan. Tú, da la vuelta al coche. ¡Nadie se mueva! Si me siguen, la mato. Allí, Dakota, muévete. Dakota, esta vez acabaré contigo. Thank you.
puedes volver a Tombstone. Adiós.